¿Qué tal? Bienvenidos amigos de Club Pachuca Femenil. Me da muchísimo gusto estar nuevamente con todos ustedes. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Estamos completamente en vivo desde un escenario espectacular. Es el lugar del Bife, Bife Sports. Porque, bueno, además de tener o poder degustar platillos exquisitos, tiene una vista espectacular a la cancha de Hidalgo. Además, pantallas de 360 grados y podrán ver cualquier deporte. Pero en esta ocasión será el escenario para la presentación de una refuerzo de lujo. Ella es una mujer de élite internacional en el ámbito deportivo. Además, bueno, pues ha representado a nuestro selectivo nacional. Tiene una carrera también forjada ya en el fútbol ibérico y en esta ocasión viene a formar parte de la familia Tuza. Será la presentación de Charlín Corral y para ello los dejaré también con una analista deportiva y periodista también muy profesional, muy querida también por la afición del fútbol femenil. Ella es Marion Reimers para la presentación de Charlín Corral. Creo que tenemos algún problema técnico. Esto no ha empezado. Sin embargo, les comentaba anteriormente de lo espectacular de este lugar, entre todas estas situaciones técnicas como siempre a las que nos enfrentamos. Les voy a comentar un poquito más de esta jugadora de élite, ya lo decía, quien ha formado una gran carrera en el ámbito futbolístico, también en Europa y sobre todo también en el aspecto académico, porque no nada más se ha enfocado a su carrera futbolística, también lo ha hecho de manera académica y por esta razón es que encaja perfectamente en lo que se pretende hacer con las Tuzas del Pachuca, conjuntando como siempre lo académico con lo deportivo. En esta ocasión, bueno, pues ha llegado ya a este lugar, también ha llegado a la cuna del fútbol mexicano para ahora representar la camiseta de este equipo dirigido por Toña Isep. De este modo, bueno, pues nos da mucho gusto que nos acompañen para dar ahora sí presentación oficial a una mujer excepcional en el fútbol mexicano, presentada también por Marion Reimers. Y sí, la producción me da luz verde para que podamos enviar ahora sí a todos ustedes. Enviamos ya con Marion Reimers. Vamos a dejarlos ahora sí con la presentación de Charlín Corral. Esta oportunidad, una presentación muy especial a nombre de Bife Sports, grupo Bife del grupo Pachuca. Le damos la más cordial de las bienvenidas, muchas gracias a los y las representantes de los medios de comunicación que hoy se han dado cita, lo mismo que al equipo femenil de las Tuzas del Pachuca. Y para esta ocasión especial, una mujer especial para la institución, gran compañera, excelente analista deportiva. Precisamente saludamos con todo gusto y presentamos a Marion Reimers, por favor, Marion. Qué gusto saludarles, qué gusto estar otra vez en casa, porque para mí esta es mi casa, me siento muy contenta de poder estar aquí acompañada de enormes personalidades. Gracias, Javi, también por esa calurosa bienvenida. Y bueno, qué momento tan emocionante, probablemente uno de los grandes hitos en la historia y en la breve historia de esta Liga MX femenil, en donde contamos con extraordinarias futbolistas, contamos con extraordinarias entrenadoras, contamos con grandes directivas y directivos. Así que, bueno, en primera instancia, por supuesto, agradecer la presencia de Toña Is, la directora técnica del Club Pachuca, así que un fuerte aplauso para ella, por favor. También Martín Peláez, vicepresidente del Club Pachuca, un fuerte aplauso, por favor. Nos acompaña también, por supuesto, el día de hoy, Armando Martínez, presidente de Club Pachuca. Y
también Alan Calleja, director deportivo de la Femenil. Bueno, como ustedes ya lo saben, también darle un fuerte aplauso y una bienvenida a nuestros compañeros de la prensa que se han dado cita el día de hoy aquí, porque un acontecimiento como este no lo podemos dejar de lado. Así que en ese sentido, bueno, pues en primera instancia hablar de la importancia de lo que ha hecho el día de hoy Club Pachuca, de lo que viene haciendo desde hace tantísimo tiempo, particularmente por la formación de futbolistas en nuestro país. Así que les cedo el micrófono a Armando Martínez para que nos hable de la importancia de esta jornada. Adelante, Armando, por favor. Gracias, Mabel. Bienvenida. Qué orgullo tenerte aquí, tú que eres una de las Liga Femenil. Pareciera que fue ayer cuando empezó la liga y ya van 5 años. 5 años de crecimientos impresionantes, 5 años de anécdotas, 5 años de triunfos, de, ¿qué te diré? O sea, felices de la vida nosotros de que nos acompañes, felices de la vida de que esté aquí Toña, nuestra flamante directora técnica, Martín, feliz con mi equipo, con mis tuzas, que las oigo muy calladas. Eso. Y bueno, en un evento tan importante, Alan también que nos acompaña, muchas gracias. No podíamos dejar pasar que se reuniera nuestro equipo, que estuviera Toño acá. Decirles que Club Pachuca le ha puesto muchísimo interés y muchísima importancia a la estructura de la Liga Femenil. Hemos estado siempre con esa visión de lograr una liga independiente de la varonil, pero que tenga un crecimiento impresionante y que en un futuro sea la liga más importante de Latinoamérica. Creo que ya estamos entre las 3 primeras ligas más importantes, pero tenemos que lograrlo. El crecimiento que se ha visto cada año con la liga es brutal, siempre crecimientos de estadios, en cuanto a ratings de televisión, en cuanto a logros económicos, logros deportivos, todo cómo se va conformando es importantísimo. Una muestra de eso, de la importancia que está teniendo la Liga Femenil, es la creación ahora de la Sub-17. Estamos comenzando con las fuerzas básicas y ya va a haber un primer torneo de Sub-17 de las niñas, y eso es muy importante porque se va abriendo el mercado para todas esas niñas que tienen la ilusión de llegar a ser la Mónica Ocampo, la Natalia Comisco, la Viri, y todas las estrellas que tenemos van a poder empezar a ser victoriadas y va a haber un torneo en la federación a finales del año. ¿Okay? Entonces, damos la bienvenida a todos los medios de la prensa, que qué bueno que nos acompañen. Estamos a nivel remoto también con muchos compañeros. Las situaciones todavía de la pandemia no nos permiten más, pero bueno, después de la palabra al licenciado Martín Peláez, a mi compadre vicepresidente del club, que les tiene una noticia que les va a gustar a todos, y sobre todo a Toña. Toña, no te presiones, chicas, no se presionen, vamos paso a paso, ¿okay? Porque ya todas nuestras refuerzas empezaron a hablar de campeonato y luego Toña se me puso un poco estresada, pero no, Toña, vamos paso a paso. Primer objetivo es empezar con un triunfo, calificar, y luego ya vamos por lo demás. Estamos felices con tu trabajo, Toña. Confiamos plenamente en tu metodología. Son ya 6 meses de trabajo y eso se va a notar en el campo de juego. Bienvenida de nuevo y compadre, te dejo la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Marion. Gracias, Antoñita. Gracias, compadre. Gracias, Alan. Sin duda es un gran día para esta institución. Hemos trabajado mucho, el licenciado Jesús, con todo el apoyo que siempre nos da para lograr concretar este gran día. Pero antes de hacer la sorpresa que les tenemos, queremos mandar un video, no sin antes agradecerle también a la familia Corral de estar aquí con nosotros. Sin duda ustedes son un gran aliado de que este día se haya concretado. A Memo, Memito, gracias por todo el apoyo. Sin ti también hubiera sido muy difícil concretar esto. Gracias por creer también en nosotros y en esta institución. Y vamos primero, si quieren, a ver un video que les acompañamos a que lo vean. Es una de las mejores jugadoras en la historia del fútbol mexicano. Su nombre es sinónimo de grandeza y de calidad.
Su pasión por la pelota la llevó a trascender fronteras, a buscar alcanzar sus sueños teniendo paso por el balompié de Estados Unidos y de Finlandia, hasta llegar a la Liga Española, donde se volvió una referente de Levante femenino. Vestida de azulgrana, disputó 4 temporadas en las que marcó un sinfín de anotaciones, consiguiendo en la campaña 2017-2018 ser la pichichi del torneo con 24 goles. Para el 2019 es fichada por el Atlético de Madrid, jugando su primera temporada de Champions y obteniendo el título de la Supercopa Española. Su carrera con la selección mexicana es por demás destacada, debutando con el Tri Mayor con apenas 13 años de edad. Ha disputado 5 mundiales, 3 de ellos con la Sub-20 y 2 con la selección absoluta, 3 Copas de Oro de la CONCACAF, 2 Juegos Panamericanos y 2 Juegos Centroamericanos y del Caribe, donde México se quedó con el primer lugar. Para este 2021, vivirá su primera experiencia en el fútbol de su país y nosotros seremos testigos de ese inolvidable momento. Bienvenida a las Tuzas del Pachuca, Charlín Corral. Charlín, bienvenida. Bueno, pues el licenciado Armando, presidente de la institución, me dio el gran privilegio de tener esta oportunidad de presentar a las mujeres más emblemáticas de la historia del fútbol femenil, la cual estamos muy orgullosos de que estés con nosotros. Gracias por confiar en nosotros, gracias por confiar en este proyecto, y seguramente lograremos muchas cosas juntos, compartimos valores, compartimos filosofía, y la verdad, antes que presentar a la jugadora, presentamos a la gran ser humano que es Charlín Corral. Bienvenida con las Tuzas, bienvenida a esta institución. Muchas gracias por estar aquí. Y ahora regresamos con Marion, que nos tiene una sorpresa por ahí. Pues sí, porque no podíamos dejar de lado también una figura emblemática, como lo es Mónica Ocampo, quien va a pasar con una pequeña sorpresa, así que adelante, Mónica, por favor. Entregando la playera que va a portar Char. Estas dos grandes leyendas aquí. Bueno, pues en instantes estaremos procediendo con preguntas para Charlín, pero por lo pronto aprovechen para esta foto. Charlín Corral, ya presentada como nueva futbolista de las Tuzas. Felicidades. Bueno, pues bienvenida, Charlín. Qué gusto tenerte aquí con nosotros. Ahí está el micrófono también. Ya sabes que a mí me encanta andar de chismosa, es parte de nuestro trabajo. Entonces, algunas preguntas también para que las colegas y los compañeros de la prensa que están acá de manera presencial y también de manera remota, pues puedan resolver algunas de sus inquietudes. Arrancando con que, bueno, ya que estás acá, ya que estás acompañada también de estas grandes personalidades, pues cuéntanos bien, ¿cómo se da tu llegada al Club Pachuca y qué es lo que te convenció para finalmente regresar a México? Bueno, primero que nada, buenas tardes. Saludos a mis compañeras, que ya tendré oportunidad de acercarme a saludar. Y mira, la verdad es que desde que tuve contacto con Pachuca, creo que en ningún momento dudé que quería venir. Como saben y como lo vimos en el video, creo que muchos años fuera, muchos años de exigirme al máximo. Y bueno, el hecho de volver, pues a la distancia siempre seguía el club, me gustaba haber partidos por la diferencia de horas, pero yo veía que el Club Pachuca venía haciendo las cosas muy bien, creo que se han quedado muy cerca de esa cereza del pastel, ¿no? Y yo siempre, no sé, decía, creo que una jugadora como yo les vendría muy bien, ¿no? Y bueno, se dieron las cosas para que yo esté aquí, yo la verdad estoy muy, muy contenta. Después de lo que viví, como saben, estos últimos meses, pues ha sido algo duro,
pero como siempre lo he dicho, todas las cosas pasan por algo y tenía que ser así, ¿no? Venir a Pachuca, renacer, volver a jugar, volver a tener esa ambición que tuve cuando me fui del país y ahora regreso a mi país con las mismas ganas y con la misma ambición que cuando me fui. Así que muchas gracias por acompañarme en este día tan, tan bonito para mí. Van a decir que yo meto presión, pero bueno, ya que estoy aquí, pues ya después me corren y ni modo. Pero ¿para qué está este Pachuca ahora, Charlín? ¿Hasta dónde va a llegar? Pues yo creo que, como ya lo dijeron hace rato, ¿no? Ir poco a poco. Al final es un club que viene trabajando muy bien. Creo que tiene muchas jugadoras jóvenes, pero con mucha ambición, con mucha hambre de crecer. Y obviamente jugadoras que son refuerzos esta temporada. En mi caso, lo que vengo a aportar es experiencia, ¿no? Y yo siempre he dicho que hay que cambiar el chip en un equipo. Un equipo femenil no es nada fácil y mi experiencia creo que lo sabe. Pero yo creo en el compañerismo, en la unión, en el compromiso. Y este equipo creo que lo tiene. Y teniendo eso, creo que estamos para cualquier cosa, pero siempre teniendo la humildad en cada partido. Y yo creo que ir poco a poco, ¿no? Como lo dijo Toña, no podemos hablar ahora si no hemos empezado a jugar. Así que vamos poco a poco. Tuvimos oportunidad de conversar hace un par de años y me decías que para volver a México tú ibas a analizar ofertas y que irías con el club que te oferte lo mejor, que te dé las mejores condiciones. ¿Cuáles fueron esas condiciones para llegar aquí? Correcto. Para mí creo que cuenta muchas cosas. Desde que yo tomé la decisión de venir, al final, como lo mencioné este último año, creo que he tenido muchos aprendizajes y bueno, una de las cosas por las que decido venir es por el trato que siempre me ha dado el Club Pachuca. Obviamente yo creo que es un club ambicioso, un club innovador, un club que confía mucho en la mujer y la verdad es que a mí me gusta mucho humano. Al final creo que para mí cuenta mucho eso, obviamente cuentan los goles, cuenta todo lo externo, pero creo que yo me identifiqué con el Club Pachuca por eso, porque antes de tratarme como una futbolista o como Charlín Corral, creo que me trataron como una persona, como un ser humano. Y para mí creo que eso no tiene nombre. Obviamente, claro que busqué mis mejores condiciones, porque esto también es un trabajo y va a haber un día en el que yo ya no juegue. Y quiero aprovechar. Y creo que en el Club Pachuca, no sé, creo que siento que embonamos, ¿no? Tanto ellos como yo, así que esa creo que fue la principal razón. Sin ninguna duda. Charlín, muchísimas gracias. Y bueno, para quienes nos acompañan el día de hoy, vamos a estar tomando una foto con las compañeras de Charlín de aquel lado, así que si nos hace un favor de ir con nosotros, me parece que es momento para la foto. Perfecto. De este modo es presentada de manera oficial en esta institución Charlín Corral de sus.
puede hacer Toña Ice en esta apertura 2021. Así que una vez más, bienvenida a una jugadora, a una excelente persona, una mujer profesional, pero sobre todo una mujer con muchos sueños de llegar muy, muy alto en el fútbol de su país. Ella es Charlín Corral y ahora forma parte de la familia Tusa. Como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta transmisión completamente en vivo y recuerden que pronto estaremos hablando de lo que suceda en el arranque de la apertura 2021. Muchas gracias por seguir con nosotros. Creo que tenemos todavía más tiempo, me dice la producción, y podemos hablar un poco más de lo que sucedió justo en esta presentación. Hacía Marion Reimers algunas preguntas a Charlín Corral, ¿qué había visto en Pachuca? ¿Cuáles eran las condiciones que se le habían prometido para que pudiera venir al fútbol mexicano? Y pues bueno, la más importante para ella fue decir que esta institución la trató como una persona, como un ser humano. Eso fue lo que más le agradó de esta institución y es precisamente lo que suele hacernos el club de fútbol Pachuca. Ahora, me están diciendo también que tenemos algunas imágenes ya en pantalla de lo que ha hecho Charlín Corral. Ella había venido ya en algún momento a esta institución blanquiazul por ahí del año 2005-2006, era muy pequeñita, empezaba a tener llamados al selectivo nacional y se veía en aquel momento impresionada por lo que había logrado esta institución. Años después, bueno, pues regresa a la cuna del fútbol mexicano nuevamente para una visita y ya decía que ella estaría encantada con que hubiera una liga femenil. Todavía no se presentaba de manera oficial esta liga en nuestro país. Sin embargo, bueno, pues en la primera oportunidad que las Tuzas tuvieron oportunidad de traerla, bueno, pues esto fue lo que sucedió. Se dio la magia por fin entre Charlín Corral y el equipo cuna del fútbol mexicano y es de este modo, bueno, pues que se hace llegar a esta gran jugadora, gran persona, además, una excelente mujer que ha demostrado lo que puede hacer dentro de la cancha. Aquí están algunas imágenes de lo que hacía Charlín Corral precisamente con el Atlético de Madrid en España, y pues bueno, donde además de ser una excelente jugadora, también ha sido nombrada como Pichichi en este equipo del que formó parte. Esperamos también que estas hazañas puedan venir a lograrlas a nuestro país, al equipo cuna del fútbol mexicano. Orgullosos, estamos realmente contentos de que se haya logrado esta gran contratación, una contratación bomba indudablemente para la Liga Mexicana y es de este modo que una gran mujer, bueno, pues ahora viene al fútbol de nuestro país. No se había dado con ningún otro equipo de fútbol mexicano, sin embargo, bueno, pues es que ahora llega Charlín Corral a la cuna del fútbol mexicano. Ahora sí, nos vamos a despedir, se nos ha terminado el tiempo, pero como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias por haber seguido de cerca esta transmisión. Nos encontramos en la próxima.